¿Queréis saber lo que estamos intentando hacer? Al igual que lo que os hemos prometido la semana pasada que íbamos a dar comienzo en este vídeo. Pero muy buenas, mis queridos matemáticos y matemáticas. Sí, sí, sí. Ya estamos aquí. Bien, bien, bien. Os sacaréis un 10. Bueno, en este vídeo os quería comentar algo que estamos haciendo, que estamos intentando hacer, ¿vale? Pero que por problemas técnicos de momento no lo podemos llevar a cabo, ¿de acuerdo? Queríamos haber empezado hoy mismo con esta nueva iniciativa, pero estamos teniendo algunos problemillas técnicos que espero que de aquí a un par de días o tres podamos ya solucionarlo todo, ¿vale? Y la cosa que queremos hacer, ¿de acuerdo? Es como una especie de tutorías, ¿vale? En directo, ¿vale? En las cuales vosotros y vosotras podéis entrar a preguntarme todo lo que queráis, ¿vale? Desde preguntas de exámenes hasta preguntas teóricas o de ejercicios que hayamos hecho ya en vídeos anteriores, ¿de acuerdo? Que os recomiendo encarecidamente que les veáis. Vale, ¿cuál va a ser la idea central de este vídeo? Bueno, la idea central de este vídeo, bueno, las ideas centrales de este vídeo eran dos, ¿vale? Era lo que os acabo de decir, ¿vale? De lo de las tutorías en directo, ¿de acuerdo? Y la segunda idea central era que a partir de este mismo momento ya vamos a dar comienzo a los retos que tenemos en mente, ¿de acuerdo? Que tenemos en mente, que ya hemos explicado en el vídeo anterior, en vídeos anteriores. Bueno, ya hay gente que ya tiene 100 puntos, ¿vale? Que va a ser Cordacus 69, Hipnosapo y Bai Pablo 16, ¿vale? Enhorabuena, chicos, tenéis 100 puntos. Recordad que a los 1000 puntos seréis candidatos a participar en nuestros especiales, de los cuales vamos a hablar también en este vídeo. Explicación de estos especiales, ¿vale? Que vamos a hacer en verano, como os llevamos prometiendo ya hace tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, los especiales tenemos que ponernos de acuerdo mi compañera y yo el lugar donde lo vamos a hacer. En cuanto lo sepamos, pues ya en posteriores vídeos os iremos diciendo. Y los especiales van a consistir en distintos retos que vais a tener que ir resolviendo, ¿vale? En el cual os podemos ir adelantando, ¿vale? Nos vamos a decir todo hoy, claro, porque perdería su gracia. La cuestión es que sea sorpresa, ¿de acuerdo? Pero lo que os podemos ir adelantando es que la mecánica de estos retos va a ser muy sencilla. Entre mi compañera y yo vamos a preparar como una especie de ruleta, ¿de acuerdo? Como una especie de ruleta, ¿sí? Cada una con sus quesitos, ¿vale? Un quesito va a ser, por ejemplo, el de sumas puntos gratis, ¿vale? Porque sí. En el otro, vas a tener que hacer un reto, vais a tener que hacer un reto relacionado con las matemáticas o no, ¿vale? Y la tercera opción que vais a tener va a ser un castigo, como una especie de castigo. Bueno, el castigo va a ser, hombre, estamos en verano y os entiendo perfectamente, pero en verano yo creo que a todo el mundo se nos quitan las ganas de estudiar, ¿no? Incluyéndome a mí. Bueno, pues el castigo va a ser, por ejemplo, hacer un examen. Hacer alguna pregunta de exámenes que hayamos subido en los vídeos, ¿vale? Así que van a ser preguntas que ya hayamos hecho en los vídeos, ¿vale? En esos retos van a ser preguntas que hayamos hecho en esos vídeos. Bueno, cada uno de estos retos, para que ganéis ya algún premio, tendréis que llegar a los 100.000 puntos, ¿vale? Dependiendo de la dificultad de la pregunta que se os proponga en ese mismo especial, pues la puntuación puede oscilar entre, por ejemplo, 1.000, 10.000 o incluso 100.000 puntos, ¿vale?
para vosotros. Si acertáis, o por ejemplo, la pregunta del examen, de los exámenes ya subidos a este mismo canal, o bien, por ejemplo, que suméis puntos gratis, pues hombre, no os voy a dar 100.000 puntos así como así, pero sí que os puedo dar, a lo mejor os podremos dar 10.000 puntos, ¿vale? Si llegáis perdón, al millón de puntos, es un millón de puntos lo que necesitaréis, ¿vale? Vais a poder ganar muchos premios. Los premios les iremos explicando en nuestro próximo vídeo, porque también mi compañera y yo nos tendremos que poner de acuerdo. Tendremos que hacer como una especie de reunión, ¿vale? En la que nos tenemos que poner de acuerdo acerca de cómo van a ser estos premios y cómo se van a repartir, ¿de acuerdo? Al igual que la puntuación, que como veis, estoy dudando ahora, ¿vale? Antes os había dicho que la puntuación era 10.000 puntos, ¿vale? Y ahora os acabo de decir que es de un millón de puntos. Bueno, eso también lo tenemos que poner de acuerdo entre mi compañera y yo, ¿vale? Y ya cuando, una vez que lo hayamos puesto de acuerdo mi compañera y yo, ya subiremos otro vídeo explicándoos cómo van a ser estos especiales, ¿vale? Pero la mecánica de la ruleta, esa mecánica va a ser fija. En el sentido de que va a haber una ruleta en la que vamos a tener tres quesitos. El primer quesito va a ser, por ejemplo, estamos entre o sumar puntos gratis, o de hacer alguna otra prueba, ¿vale? Para que todos nos divirtamos, ¿vale? Van a ser pruebas, no van a ser tan peliagudas ni tan rocambolescas como las que se suelen ver. Despidiéndome del vídeo, ¿de acuerdo? Os pido disculpas por la iniciativa que queríamos llevar a cabo hoy, ¿vale? Hoy no ha sido posible empezar nuestro primer directo, ¿de acuerdo? Por problemas de iluminación y por problemas de calidad de los vídeos, ¿vale? Tenemos que hacer unos pequeños ajustes técnicos, ¿de acuerdo? Y ya pronto, espero que el canal ya empiece sus emisiones en directo. Esta especie de tutorías personalizadas o no personalizadas, ¿vale? Porque van a ser emisiones en directo. Podéis hablar siempre por el chat en directo. Y en ese chat me iréis diciendo, oye, que tengo una duda de este examen. Me pasáis el enunciado, ¿vale? Y yo lo analizo, lo analizamos en la pizarra, ¿vale? Y os lo iréis explicando paso a paso. Al igual que Cordacus69 Himnosapo nos ha comentado que quiere que resolvamos en este mismo canal el examen de selectividad del 2008, ¿vale? De la propuesta de Madrid, vosotros también me podéis proponer cualquier examen que más rabia os dé. Incluso incluyéndose el de este año, ¿vale? Si queréis que veamos el examen de EBAU, ¿vale? Que creo que empieza ya este año lo de la EBAU. Si queréis que os corrija el examen de la EBAU, ¿vale? Que os dé las soluciones del examen de la EBAU, ¿vale? Pues me lo ponéis en comentarios, pero por favor os lo digo. Dejadme comentarios, ¿vale? Si no me dejáis comentarios, pues yo asumo que no tenéis ninguna duda, ¿vale? Y que no queréis saber la respuesta de ese examen, pero ejercicios tipo de los que os puedan entrar en futuros exámenes, ¿vale? O incluso si hacéis la carrera de matemáticas, aquí tengo el uniforme de la carrera, por así decirlo, pues os va a resultar un poco difícil de hacerlo. De igual manera, os recordamos, ¿vale? Que tenéis disponible la página web oficial de este canal, ¿vale? Donde podéis entregar también la solución de cualquier examen que hayáis intentado hacer. Yo voy a ir subiendo exámenes de selectividad a la plataforma, ¿vale? Y ahí os podré corregir el examen, ¿de acuerdo? Y ya sabéis cómo va la mecánica. Los 10 primeros recibirán 100 puntos. Los 10 segundos
recibirá 90 y así sucesivamente, ¿vale? Al igual que los comentarios, los 100 primeros comentarios, los 10 primeros comentarios, perdonad, recibirán 100 puntos y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, para que podáis acceder a la página web de CDM Clases de Mates, podéis teclear en el buscador www.cdmclasesdemates.milaula.es o directamente podéis ir a ver la información del canal, ¿vale? En la que tenéis disponible el enlace a la página web oficial de este canal, ¿de acuerdo? Donde podéis entregar dichos exámenes que hayáis intentado y así os lo pueda corregir, ¿vale? Al igual que también os quería decir, os quería recordar que para participar en cualquiera de estos especiales tenéis que ser suscriptores de este canal, ¿de acuerdo? Entonces me lo dejáis también en comentarios, pero me lo dejáis, ¿vale? Aunque sea muy pesado y lo vuelva a repetir, pero para que me pueda comunicar con vosotros y vosotros conmigo, ¿vale? Que yo estoy deseando ayudaros en la mayor parte de lo posible, porque yo también he sido como vosotros, ¿de acuerdo? Y cuando vayamos avanzando en posteriores vídeos, de hecho, os contaré la historia de mi canal, ¿de acuerdo? Y la historia cuando yo hice la selectividad, ¿de acuerdo? Bueno, y no enrollándome más, el lunes, como os he dicho, vamos a resolver el examen de selectividad que Gordacus69 Hipnosapo nos ha propuesto, ¿vale? Que es el del examen de selectividad de junio del 2008 de Madrid. Y bueno, ya despidiéndome de este vídeo, recordaros que esperemos que tengamos ya solucionado pronto las emisiones en directo, ¿de acuerdo? Y os voy a dar estas tutorías de tú a tú, ¿vale? A partir del chat, en directo, ¿vale? O sea, si me lo preguntáis, yo mismo os responderé al acto, ¿vale? Y os animo encarecidamente a que participéis en estos directos. Os lo recomiendo encarecidamente. Bueno, y dicho todo esto, solamente me queda desearos suerte, ¿vale? Tanto en los retos como en selectividad, ¿vale? Y a partir de aquí ya puedo decir que vamos a dar comienzo en 3, 2, 1, ya, los retos, ¿vale? Así que ya podéis ir dejando comentarios, todos los que queráis, ¿vale? Y ahora sí, dicho todo esto, chum, 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 a sacarse un 10 con clases de mates.